With WTO World News, I am here to bring you the Monday through Friday update on the coronavirus in Spanish for those uh, Spanish speakers that do not speak English or do not understand it or feel better uh, with me being a Spanish speaker, giving them the information. If you guys want the coronavirus a COVID 19 update, you guys can scroll down just a little bit further on our Facebook and actually. Um, our digital reporter uh Jensen Strock just gave an update on the coronavirus so you can get more information on that in English but I'm going to switch over to Spanish now for those who speak Spanish. Hola a todos, ¿cómo están? Roxana Elias aquí, la reportera por, for WTOL. Um vengo a traer los números de todos los días, lunes a viernes, um que nos están dando aquí el estado y también en nuestra comunidad aquí de Toledo y de Lucas, el condado de Lucas County. pero um, les vengo a traer los números del coronavirus. Bueno, vamos a empezar hoy con los números del Estado. Ahorita en el Estado, desde hoy de miércoles, son los casos confirmados del coronavirus, son 5, 148 48 casos. De esos casos, en total, 193 personas han muerto ahorita, entonces sigue subiendo el número más y más cada día. De esos casos, 1,495 gente están en el hospital ahorita y de esos 472 personas están en cuidado intensivo. Entonces, ahorita, de la gente que se ha tomado una prueba para el coronavirus ahorita en todo el estado, son, 50, son más de 53 mil personas que se han um, tomado la prueba aquí en el estado. Bueno, una cosa que quiero empezar con decirles que hoy el gobernador sí dio muchas gracias a todos que se están quedando en casa, um, que están siguiendo la orden de no estar juntándose en grupos más de 10 y no saliendo de la casa y manteniéndose como seis pies aparte cuando usted salga. Otra cosa que aprendimos hoy y si tienen preguntas de cualquier cosa, por favor, déjenme saber aquí. me las pueden poner en el facebook o me pueden mandar un mensaje en mi facebook pro profesional. Um, bueno, a ver, vamos a ver qué más hay. hoy lo que estaban diciendo es que los casos um, que se han da dado diarios han ido, vamos a decir, no están tan altos como ellos pensaron que iban a subir. Es, y la razón que eso está pasando es porque mucha gente se está quedando en casa, está siguiendo las reglas y quieren que ustedes sigan siguiendo esas reglas para que los números no aumenten mucho. Entonces, a ver, vamos a decir, otra cosa que dijo el gobernador Mike DeWine hoy, el gobernador de nuestro estado, es que quería acordarles a todos ustedes que este mes es el mes de traer atención a los niños de abuso que los abusan en sus casas. Muchas veces um, son las maestras y personas así que, so que dan el aviso de esos niños que son abusados y como ahorita no van a la escuela. Como ahorita otra gente no los ve, dicen que si usted tiene alguien que usted ve, un niño o algo que usted ve que, que lo están abusando o que usted presiente algo, que por favor llame a un número para que usted pueda agarrarle ayuda a, es, a ese niño. Porque ahorita los tiempos, uh, supuestamente, uh, esos niños a lo mejor están teniendo mucho tiempo difícil porque solamente están en sus casas. Entonces, el número para llamar. Y ojalá que tengan ese número en español, yo espero. Pero dejarles consigo este número. Es el 855-642-4453. Entonces, ese número nosotros se lo vamos a poner aquí en el Facebook para que si usted ve algo, que por favor diga algo. Um, bueno, vamos a movernos a los números ahorita del condado. Los números ahorita del condado de Lucas es 383 casos confirmados que tienen el coronavirus aquí en nuestra comunidad. De esos hay 17 muertes ya. Muchas de las personas que, um, que se han muerto tienen edad como de, de 50, 60 años, pero de todos modos los niños sí se están enfermando. A lo mejor no son tan débiles los niños, pero sí lo están agarrando. Entonces, por favor, mucho cuidado. Um, de esos casos totales, son 186 hombres que tienen el coronavirus aquí en nuestro condado y son 197 mujeres casos comprobados aquí en el condado. Esas edades son de 3 años de edad hasta 98 años de edad. Hey, esa es casi toda la información que dieron hoy, no dieron uh, mucho más. Algo que yo quería hablarles hoy un poco es del dinero que va a estar dando el gobierno ahorita um, porque todo eso está pasando. Entonces, quiero darles un poquito de información de eso y si ustedes tienen más preguntas, por favor, déjenmelas aquí en Facebook o también uh, me pueden mandar un mensaje a mi sitio profesional y solamente es mi nombre roxana elías bueno déjame veo. ok entonces el servicio de impuestos internos dejó saber um, en marzo que iba a empezar a dar dinero un dinero del gobierno para ayudar a la gente que ahorita está teniendo bueno tiempos difíciles lo que pasa ahorita que que la gente que va a recibir ese dinero tiene que tener un número social si usted tiene un número social usted va a recibir ese dinero um, la manera que usted recibe ese dinero es si, si usted hizo sus taxes este año o el año pasado entonces ese dinero para las personas que tienen uh, de este número social um, son 75 no. Para cada persona que hace 75 mil o menos por año, va a recibir 1,200 cada persona. Pero um, entonces, eso quiere decir que las personas que son casadas van a recibir $2,400 dólares. Um, pero eso, si las personas están casadas, no pueden hacer más de. 150 mil al año juntos. Y después de eso, va bajando el dinero si usted hace más de, de ese dinero. Entonces, esa gente que, que está ganando 99 mil um, o esa gente que está ganando entre pareja 198 mil por pareja, um, ellos no van a, a recibir dinero. Usted no va a recibir dinero. Entonces también la gente de los números más antes que les dije, los niños también van a conseguir un dinero que son 500 dólares por niño, pero los, ni los niños, o sea, todos tienen que tener número social. Hay, hay algo diferente si sí, um, usted a lo mejor tiene que ir a, a hacer sus taxes o algo así, pero si no los hizo este año, si los hizo el año antes también va a ganar dinero pero bueno deja ver si tienen ahorita ustedes preguntas aquí um, hola Yasmin gusto en verte otra vez hi Pam um, bueno no veo que tengan muchas preguntas ahorita pero por favor mándenmelas a mi sitio, a mi página profesional, pónganmelas aquí, yo trato de ayudarles. Um, si tienen más preguntas sobre el dinero que puedan conseguir o por favor si ahorita ustedes perdieron el trabajo, por favor traten de ir a, a, a hacer, hacer esa aplicación de desempleo ahorita es muy importante, um, pero por favor, díganle a alguien si ustedes necesitan ayuda. Otra cosa que yo estuve hablando hoy con una de las personas del estado y si usted es indum que no tiene documentos, um, usted de todos modos si se siente enfermo, por favor, de todos modos vaya al doctor. Ahorita la persona del um, ahorita la persona del estado me dijo que de todos modos quieren ayudar a toda la gente. Si ustedes están preocupados, si quieren decirme algo, por favor, déjenme saber para que yo les pueda ayudar. Pero no veo muchas preguntas. Yasmín, ¿tienes preguntas? Okay. Sí, mándamelas, por favor. Okay. Um, hi guys. So Roxana Lea is here, reporter with WTOL. I'm giving a coronavirus update in Spanish right now to uh, those that perhaps do not speak English or feel more comfortable speaking to a Spanish uh, speaking person. So, uh, if you guys want the coronavirus update in English, you guys can scroll down just a little bit further. And uh, Jensen, one of our digital reporters, was able to give a lot of lot of good information today. So, just scroll down a little bit to get that information. So, I'm going to switch back over to Spanish now to uh, continue speaking to those Spanish speakers. Bueno, ahí los dejo con esa información. Otra vez, no hubo muchas cosas nuevas hoy que nos dejaron saber. Pero por favor, mente si ustedes tienen más preguntas, mándenmelas todas y um, y ojalá les pueda les pueda agarrar un poco de ayuda, pero ahí nos vemos otra vez mañana como está ahora. y um, otra vez Roxana Elías y um, ahí nos vemos mañana. Okay, bye.